Abaca. Así que, a la voz de 3, 2, 1, esto va a ser esto. Apagamos las luces. Muy bien. Miren, el dron está allí. Voy a mantener el yoke hacia adelante a ver si piensa y avanza. Señores, está ganando levemente un poco de altura. Creo que sería cuestión. Efectivamente, miren cómo empezó a avanzar. Esto es épico. Esto usted no lo va a ver en otro canal, hermano. Ni en inglés, ruso, chino, ucraniano. Estas son pruebas del estilo Hatu en campo real. Miren, vuelve y llega a la pared donde tenemos en estos momentos. Así es, queridos amigos, nosotros no paramos, nos encontramos acá en México. Recuerden que vinimos al Congreso de Seguridad, invitados por Crame Arespey y el amigo Josep. Gracias por la invitación a México. Bienvenido, Hatu, encantados de tenerte por acá. Gracias por la confianza nuevamente. Y pues bueno, aquí estamos para lo que tú digas y lo que quieras probar. Y justamente hemos aprovechado para hacer pruebas de nuevas tecnologías y nos encontramos con el amigo Víctor, representante oficial de Escadio en México. Y como vieron en mis redes sociales, miren lo que tenemos aquí. Una de las nuevas joyas tecnológicas, porque para mí esos son los drones, pero que ofrece algo interesante al mundo empresarial o industrial. Y es que este accesorio que ustedes ven aquí en la parte superior, que se le puede quitar y poner, y lo voy a hacer porque no le presento un problema. Miren lo que voy a hacer aquí. Voltearlo y el gimbal se vuelve a organizar sin ningún problema. Es para mostrar el otro módulo que está aquí. Es decir, son dos módulos que le dan una característica especial a este dron, que para mí vendría a ser el primer dron industrial que realmente tiene la capacidad de detectar obstáculos de noche, es decir, sin luz. Y para eso es bueno que nuestro amigo Víctor nos cuente un poco cómo funciona este dispositivo y en qué consiste. Y muchas gracias por invitarnos a probar este equipo. Muchísimas gracias, Hatu, por darte el tiempo. Muchísimas gracias a Cramex Aerospace por invitarnos a este gran congreso que va a ser todo un éxito en un par de días. Y bueno, Hatu, Skydio se caracteriza ampliamente por tener tecnología a bordo de los equipos, y esa tecnología y ese procesamiento de datos que tiene a bordo nos permite que con 6 cámaras instaladas en la parte inferior y posterior del equipo puedan ver todo su entorno y detectar obstáculos de manera visual. Teníamos una pequeña limitante que era la luz. ¿Y cómo sorteamos ese reto? Y yo aprovecho aquí y complemento para las personas que tal vez no están acostumbradas a los drones, y es que todos los drones que existen a fecha actual, que tienen sensores de obstáculo y se habla que son 360 grados, solamente funcionan de día. Ojo, porque de noche estos sensores no funcionan, y si tú te confías, simplemente vas a tener un accidente, y es el gran plus que estaría ofreciendo la compañía Skydio con este modelo en el apartado de seguridad. Correcto, correcto. Y entonces, al nosotros detectar obstáculos de manera visual, teníamos el tema de la luz. Si nosotros nos quedábamos sin luz, pues el equipo no tenía esa capacidad, seguía conservando o sigue conservando todas sus otras ventajas, pero la detección de obstáculos visual, pues no la teníamos. Y para eso llegó NightSense, que son estos accesorios que nos dan una luz de alta potencia infrarroja y nos permite ver con cero oscuridad los obstáculos. Es decir, en su momento, por ejemplo, Autel había ofrecido la capacidad de detectar obstáculos de noche por el sensor radiométrico que traía el dron, pero a fecha actual aún no está, digamos, funcionando, pero allí era como la función de un murciélago. Ajá. Aquí, en vez de ser algo de ultrasonido, estamos utilizando un dispositivo que genera una luz para las cámaras. El ojo humano no lo va a ver, pero las cámaras o los sensores del dron sí van a ver a través de esta luz, y es lo que vamos a probar aquí en campo real una vez apaguemos las luces de este salón. Y por cierto, es algo
que vamos a poder probar, y vuelvo a agradecer al amigo Joseph, que ha querido organizar el primer congreso enfocado a la seguridad de drones. Que por cierto, Joseph, ¿qué fue lo que te motivó a tener esta idea y que hoy hace que Jato esté acá en México? Y muchas gracias por la invitación. Pues mira, básicamente el objetivo de este evento fue el de generar la cultura, la concientización y el uso seguro de los drones de manera responsable. Entonces, digo, qué mejor persona que Jatu para venir a probar todas estas nuevas tecnologías. Y el evento del Congreso va a ser un punto de encuentro importante donde se van a reunir universidades, empresas, fabricantes, distribuidores. Vamos, toda la comunidad dronera de las diferentes industrias y áreas va a estar presente. Entonces, no falten y vengan a conocer este tipo de tecnología. Y ahora sí, como decimos, sin más preámbulo, ¡vamos allá! Muy bien, queridos amigos, ya tenemos todo listo. Hemos decidido colocar aquí el control en este trípode y ahí está encendido el Skydio X10. Y dejamos claro, en otro video podemos hablar de las otras características, pero aquí nos vamos a centrar a eso que es lo nuevo que estamos viendo en la tecnología drone. Como no se puede grabar la pantalla del control, voy a grabar aquí con mi celular. Ya me siguen aquí en pantalla. Vamos a proceder a despegar el equipo. Ahí tenemos la cámara térmica, la cámara normal. Por acá por el menú normalmente hay que activar esta opción en la opción de sensores. Ya nosotros la tenemos aquí. Para que se active una vez el dispositivo lo tenemos instalado, nos vamos a esta opción aquí, lo cual va a hacer que acá en la interfaz se active esta opción, que es una especie de luna. Ahí lo pueden ver. Muy bien. Y acá en el dron, aquí voy a hacer este acercamiento, miren ya cómo la cámara detecta el dispositivo en la parte de arriba, que es una especie de luz ultravioleta, entre comillas, que a ojo humano no podemos observar, pero la cámara sí me está permitiendo observar, y básicamente eso es lo que va a pasar cuando lo despeguemos y apaguemos las luces. Vamos a proceder a despegar aquí. Ahora miren el giro que hace 360 grados, que lo va a hacer siempre, y es una manera de él hacer un censo de lo que tiene alrededor para de ahí en adelante él moverse ya de una manera más segura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá miren la vista de la cámara térmica, las sillas. Vamos a bajarlo un poco. Ahí. Vamos a configurar un poco, Víctor, la distancia, ya que estamos en un espacio pequeño. Claro. Entonces, vamos a colocarlo a que se frene, digamos, a 1 metro o medio metro. Claro. De los muros. Recordar que nuestro obstacle avoidance siempre va a estar activo. Sin embargo, tenemos la capacidad para recortar la distancia a la que puede estar de cualquier objeto. Y eso es en la parte de sensing. Y luego yo le puedo decir, la medida estándar es hasta 66 centímetros de distancia de los objetos. Y si se fijan, ahí ya no podemos ir atrás ni adelante. Si yo cambio a close, entonces me permite estar hasta 15 centímetros de los objetivos. Y interesante qué manera en la gráfica, alrededor del control, sale esta línea amarilla, como con alguna señal de negro, como esa cinta acostumbrada para demarcar una zona de cuidado o referencia. Y en la parte inferior te dice que estás a distancia corta. Ahora estás a distancia corta. Sin embargo, podemos hacer esa prueba para corroborar que se puede acercar más al objeto. Ahí está. Voy a darle hacia adelante. Solamente le estoy dando hacia adelante. Exactamente. De manera autónoma, él busca una ruta segura esquivando obstáculos. Y Jatu, puedes romper esa palanca del joystick y nunca vas a lograr llegar a la pared. Por favor, tómame la distancia de la pared y el dron. Y yo acá, miren cómo tengo todo el joystick tirado hacia adelante. Aquí se puede ver. Vamos a cambiar a una vista completa.
de cámara. Miren cómo tengo todo el joystick hacia adelante y el dron está allí, suspendido. Ahora voy a darle hacia atrás y vamos a mirar el comportamiento que tiene. Me voy a enfocar acá con el celular. Miren. No avanza. Y ahora hacia atrás. Y ahí se acaba de detener. Lo cual nos confirma que al menos bajo estas condiciones de luz, los sensores están haciendo su trabajo y lo está haciendo bastante bien. Voy a acercarme aquí un momento para que se mire el detalle del módulo de la parte de abajo. Miren la luz ultravioleta abajo, arriba, ¿sí? Y lo mejor es que el dron, porque este dron tiene inteligencia artificial, tiene un procesador avanzado que se está utilizando en los dispositivos tecnológicos con una muy buena CPU, NPU y GPU. Y recuerden estos tres factores técnicos, porque es lo que un dron con inteligencia artificial tiene que tener, especialmente el factor NPU y CPU. De tal manera que si yo me acerco, él se mueve, a diferencia de otros drones que simplemente se quedaban allí quietos. Bien, y él regresa a su posición inicial. Ok, ahora entonces viene la prueba de fuego. Vamos a apagar las luces, pero ¿qué tenemos preparado en estos momentos? Los compañeros, cuando le demos la señal, van a levantar la silla y la van a ubicar en una posición que sería de esta pared a esta otra en la mitad. Primero lo vamos a mover de esta pared a la otra con las luces apagadas. Luego vamos a colocar intencionalmente el obstáculo que va a ser la silla, levantándola aquí, y vamos a ver qué hace el dron. Así que a la voz de 3, 2, 1, esto va a ser épico. Apagamos las luces. Muy bien. Miren, el dron está allí. Acá creo que sería bueno poner la cámara térmica un poco más grande. Ahí estamos viendo. Wow, miren esa interfaz, cómo el dron está reconociendo las sillas en su gráfica. Voy a darle al dron un poco hacia abajo para que se encuentre de frente las sillas. Difícilmente la vista humana, miren esta cámara que estoy utilizando para grabar el control, que ve totalmente oscuridad. Pero si venimos acá a la gráfica, miren cómo el dron está identificando las sillas por medio de su inteligencia artificial y gracias al dispositivo que le permite ver a través de sus cámaras. Pero lo que vamos a hacer ahora es tirarlo hacia la pared. Vamos a darle hacia atrás. La silla todavía no. Aquí le voy a dar hacia atrás. Señores, le estoy dando todo hacia atrás. Miren aquí, para que vean el movimiento del dedo. Miren, hacia atrás. Y el dron no avanza, se queda allí quieto. Ahora viene la más complicada y es, vamos a darle hacia adelante, donde está la complejidad. Que como las sillas están aquí abajo, él debe subir, pero arriba estaría este techo. En 3, 2, 1, hacia adelante. Yo me voy a quedar con la vista de la cámara. Ahí está detectando esa silla. Voy a mantener el joystick hacia adelante a ver si piensa y avanza. Señores, está ganando levemente un poco de altura. Creo que sería cuestión. Efectivamente, miren cómo empezó a avanzar. Esto es épico. Esto usted no lo va a ver en otro canal, hermano. Ni en inglés, ruso, chino, ucraniano. Estas son pruebas del estilo HATU en campo real. Miren, vuelve y llega a la pared donde tenemos en estos momentos todo apagado. Miren la distancia a la cual está, lo cual nos permite ir sacando una conclusión. El Nisense funciona. Miren aquí cómo se ve a través de la pantalla.
Eso es lo que el dron, en su inteligencia artificial y con esta tecnología, está detectando. Ahora vamos a darle hacia atrás. Allí viene. Miren, paré. Y yo tengo todo el joystick hacia atrás. Se acaba de detener una vez más. Ahora vamos a probarlo de lado, porque ahí sí ha sido hacia adelante. Miren cómo está tomando aquí el techo en la parte superior. Si bajo, empezaría ahora a ascensar nuevamente. Ahora voy a darle, aquí sería a la derecha. Vamos a ver qué hace con la pared. Muy bien, se acaba de detener en la esquina. Y acá la gráfica, miren todo lo que él está sensando o detectando. Entonces, aquí va a entrar la silla, ¿sí? Voy a centrar lo que se encuentre la silla. Aquí está el compañero, acércate un poco más. Ahí, sube la silla, por favor, déjalo allí. Ahí se puede ver claramente en esta toma. Y vamos a darle ahora hacia la silla. 3, 2, 1. Señores, lo acaba de detectar. Lo que quiere decir que se puede volar con seguridad ya con esta tecnología que ofrece el Skadio X10. El primer dron a nivel mundial que cumple con esta característica de detectar obstáculos de noche. Miren, voy a girar aquí ahora el frente de la cámara. ¡Qué belleza! Miren esto. ¿Ah? Miren cómo representa en una especie de 3D todo el ambiente gracias a la tecnología que menciona que tiene el equipo con este dispositivo. Bien, podríamos ya bajar allí la silla. Vamos a encender las luces, por favor. Luces. Así que si usted creía que lo había visto todo en tecnología dron y que las mejoras solamente eran batería, cámara, mejor resolución, amigo mío, está equivocado. Lo mejor de la tecnología dron está por venir. Y eso son una de las cosas que justamente va a haber en el Congreso de Seguridad que ha organizado la empresa Kramer Aerospace acá en México, donde tu amigo Jatu va a llevar una ponencia bastante interesante con tips de seguridad, sistemas antidrón, detección y muchos detalles más, porque nosotros no paramos. Y si quieres ver este dron en acción, ven este martes 13 de agosto al primer congreso de seguridad aérea con drones. Te vamos a mostrar este equipo y vas a poder vivirlo, tocarlo y palparlo. Jatu, muchas gracias. Gracias a ti. Probaste, eres la primera persona en Latinoamérica experto en drones que hace este tipo de pruebas. Y de verdad agradecemos a Jatu, a Kramex, que nos da la oportunidad de tener este excelente congreso para mostrarle al mundo la capacidad de Skydio, no solamente de esquivar obstáculos de día, de esquivar obstáculos con cero luz. Robots que sienten el mundo. Skydio.